Muy buenas tardes, estimados amigos, ¿cómo están? Aquí les saluda Víctor de Multitud. Somos cursos y seminarios en línea. Antes que nada, muchísimas gracias por su asistencia. El tema hoy, que es la inteligencia artificial, es un tema candente. La empresa OpenAI, fundada por Elon Musk y otros dos o tres genios más, empezó más o menos en el año 2015 a cargarse con datos. La inteligencia artificial tiende a ser esa máquina que vemos en las películas de ciencia ficción a la cual le preguntamos cuánto va a llover hoy y bueno, nos responde. Eso ya hace Google y Alexa, pero ahora la inteligencia artificial tiene otras propiedades. Yo no voy a entrar hoy en toda la inteligencia artificial porque eso es un imposible, es un monstruo más grande que Facebook. Es como tratar de explicar Facebook en una hora, es apenas presentarle una de las herramientas que existen. Para empezar, les voy a decir que hay inteligencia artificial hace rato y nosotros no sabíamos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hace 10 años atrás, cuando alzábamos una foto en Facebook, ya sacaba, bueno, esta es Dorita Rodríguez, este es Tomás Pérez, este, ¿quieres etiquetar? Y vos le ponías sí, y encontraba los rostros y ya, y le etiquetaba automáticamente. Esa tecnología ya era inteligencia artificial, luego la retiró Facebook por varias razones. Primero, tiene un procesamiento de datos costosísimo y lo único que le trajo es problemas por violación de la identidad. Resulta que, bueno, yo salí una foto y resulta que me etiquetaba o me reconocía y le trajo más problemas que beneficio, entonces abandonó dentro de la herramienta del Facebook, pero no por eso significa que haya abandonado la inteligencia artificial. Ojo, una cuestión de la cual yo quiero hablar antes, vamos a teorizar un ratito ya que la clase hoy es cortita y chiquitita. Zuckerberg se debe estar queriendo dar el ataque cardíaco, porque él está pasando el rato y gastando fortuna en el metaverso, que todavía no va a ver la luz ni en 5 ni en 10 años, y mientras tanto el grupo de OpenAI ya sacó la inteligencia artificial. Esto fue lanzado oficialmente al éter y en forma gratuita por el momento. Esto estoy seguro que va a costar plata porque tiene mucho costo de procesamiento de datos. Esto fue lanzado creo que el 30 de noviembre. En 5 días, para el 5 de diciembre, tuvo 1 millón de descargas, lo que Facebook logró en 10 años. Primero, estamos hablando una década después, ahora estamos mucho más internetizados, entonces tenemos más acceso a Internet, estamos más pendientes de Internet, estamos más atentos a Internet, somos más hasta psicodependientes del Internet. Dos, tenemos también TikTok. TikTok logró eso en 3 meses, lo que la inteligencia artificial logró en 5 días. Lo que se viene es una revolución total. Lo que les quiero decir es que la inteligencia artificial va a revolucionar el mundo. Así como la máquina a vapor revolucionó la era industrial, el Internet revolucionó la era digital, Facebook revolucionó la red social, esto también es icónico. Esto es icónico. Esto marca un antes y un después. Esto va a ser un corte y a partir de ahora va a venir todo con inteligencia artificial. Se dice que van a derrumbarse muchos trabajos. A mí por lo pronto parece que ya se me derrumbó un trabajito. Lo voy a tirar ya en contra de mi olla. ¿Verdad? Redactor de textos. ¿Verdad? A mí me da por redactar. Me gusta redactar. Sé redactar. Tengo facilidad para hablar y para redactar. Pero la inteligencia artificial redacta mejor que yo. ¿Verdad? Hoy vamos a ver una de las inteligencias artificiales. Le voy a contar. Hay inteligencias artificiales para escribir como unas 10. Está el OpenAI, está el chat GTP, está el copywriter.ai, está Jasper y está copy.ai. 10 por ahí encontré. Luego está otra forma de inteligencia artificial que dibuja, todavía no aprendí, pero ahora ya no necesitamos más saber Adobe Photoshop ni Illustrator
A lo sumo Canva para luego unir y pegar, pero básicamente la inteligencia artificial va a funcionar así y Dalí ya lo tiene. Quiero un caballo en el lado oscuro de la luna, que el caballo sea blanco y que tenga la crin gris. Y empieza a pensar, a pensar, a pensar y te arroja un dibujo. Con más o menos mejor gusto, nunca le va a igualar al arte. Lo mismo vamos a decir de la escritura. Nos arroja pequeños textos para Instagram, pero yo no creo, me resisto a creer de que la inteligencia artificial le gane a Camilo José Cela o a José Saramago, ¿verdad? No va a ocurrir eso, no va a ocurrir porque el hombre finalmente está por encima. Ahora, como máquina para procesar datos y arrojar resultados, ¿verdad? Por supuesto que hace rato nos ganó la computadora, hace tiempo desde la calculadora que ya nos viene ganando. También existe inteligencia artificial para desarrollar web. La próxima semana, un gurú que se llama Romuald Font va a hacer un live en el cual va a hacer en vivo, una página web hablando con la inteligencia artificial. Oh my God. Oh my God. Los que entienden de comando, yo no estoy entre ellos, dicen de que atenta contra su trabajo, puesto que ahora ya no hace, ya hace líneas de comando, hace programa. Entonces, bueno, yo quiero hacer un programa que dé vuelto a partir de $100 y si la señora pagó 68 y cuántas compras por día, ta, 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 y entonces el programa ya se hace solo. Ya no es más como nuestra voz que teníamos que sentarnos a programar. Eso ya viene todo hecho. Con la inteligencia artificial entiende y lo hace. Hoy nos vamos a enfocar exclusivamente al texto y vamos por él. Comparto pantalla, gente, y les invito a todas que abran mañana mismo su Telegram. Todos tenemos Telegram y nadie estamos utilizando Telegram. Ahora sí vamos a utilizar el Telegram. Voy a compartir pantalla un segundito y les voy a mostrar lo siguiente. Acá estoy yo en el Telegram. Todos ustedes tienen que abrir el Open AI Bot. Este es un bot que te responde lo que vos le pedís con más o menos destreza. Al abrirse el bot, te da dos indicaciones. Un segundito, vamos a ver si me puedo ir allá arriba. Dice, Welcome to the Open AI RC20 Bot. Use ASK. Por la pregunta que quiera hacer. ASKI por la imagen. ASKS para que nos hable y después Speak Forward to convert texto to speech y ASKTATS to request basic nature regarding. Todavía no utilicé, se llega hasta el penúltimo nomás, ¿verdad? Abraham, verá, ya sea por Twitter o por Telegram, dice Telegram me open. AIRC o bien Open, yo escribí Open AI Bot y ya me llegó. Y en el momento que yo empecé, ya le encontré lo siguiente. Le pregunté yo, para no estar tipeando ahora porque tarda 30 segundos en responder y tarda y ahí tiene un delay otra vez de 30 segundos porque no podés tocar el Open AI porque tiene mucho procesamiento de datos. Entonces voy a leer un poquitito lo que dice. Le puse ASK, crecimiento del turismo en la Florida. Ya son siete palabras. Y dice, el turismo en la Florida ha aumentado significativamente en los últimos años. En 2019, el número de turistas que visitaron el estado fue 126,1 millones. Esos son datos que para si yo me voy a poner a escribir, es una locura que yo me ponga a sacar esos datos. Lo que representó un aumento del 6% respecto al 2018. Esa tendencia se ha visto respaldada con una o un alza. Ah, acá por ejemplo hay un error ortográfico, ¿verdad? Nosotros usamos un alza. Todavía la inteligencia artificial necesita la intervención del hombre. Quiero decirles que esto es una herramienta, ¿verdad? El martillo no trabaja solo. Nosotros tenemos que martillar el clavo. Entonces, un alza de inversiones publicitarias y promocionales para atraer ta, ta, ta. Las cifras más recientes indican que Miami es la capital turística, visitada, Lanalero, y ya me dio mi primera pregunta. Yo le saludé a la inteligencia artificial con esto. Después agarro y le escribo yo a la inteligencia, mailing marketing para el 2023. Atiendan lo que responde.
Como siempre, agradecemos profundamente su lealtad y apoyo a nuestra empresa. Estamos orgullosos de ofrecerle productos. No entendió. Entonces le pongo email marketing 2023. Email marketing is expected to remain a powerful. Y entonces agarro y le pongo email marketing 2023 en español. Y acá llegué a lo que yo quería. Hola. En 2023, el email marketing seguirá siendo un factor clave para las estrategias del marketing digital. Esta herramienta aún se considera uno de los mejores recursos publicitarios. Tarán, tarán. Será muy importante mantener tus listas de correo electrónico limpias y organizadas. Personaliza todos los contenidos mediante la segmentación para mejorar el engagement. Aprovecha la tecnología, mantente innovador, seguirás explorando nuestras posibilidades. Talalina trata siempre de mantener actualizado acerca de las tendencias, requisitos legales concernientes al email marketing, así como testear constantemente. Tan, pam, pam, pam. Luego agarro y le pregunto yo a la inteligencia, una cosa en la cual los educadores están agarrados de los pelos, porque esto que está acá escrito, situación de los inmuebles en USA, no está escrito en ninguna página del mundo. O sea, esto no está trayendo de Google, por el contrario. ¿Será que le va a matar a Google? No creo. Google ya debe tener su inteligencia artificial también. Y la inteligencia artificial dentro de poco va a tener ads, anuncios, y quién sabe cómo van a monetizar esto. Pero esto no puede seguir siendo gratis porque una cosa, no sé, es un cohete gratis. Entonces yo le pregunto a la inteligencia, ASK, situación de los inmuebles en USA, y me cuenta, los inmuebles en Estados Unidos muestran una tendencia alcista. Los datos del cuarto trimestre en 2020 proporcionaron a la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios registraron precios de 5.1 mayor al mismo periodo anterior. Los avalúos inmobiliarios también se han visto positivamente. O sea, yo de estas cinco letras puedo generar un contenido o content marketing. Todos estamos haciendo nuestra lista, nuestro mailing, nuestro mailing de clientes y queremos darle datos que les interese leer a ellos. Entonces tenemos que meter a veces algunos temas, ¿verdad? Que pican un poquito controversiales y entonces le pongo yo burbuja inmobiliaria. ¿Qué es, verdad? O bien, o le puedo hacer más detalle. Yo le puse a prueba poniéndole simplemente dos palabras. La burbuja inmobiliaria es una expresión que se usa para describir los periodos, los mercados locales, la, 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 la. Ahora me voy a algo más puntual. Localización de The Residence at 1428 Brickell. Y dice, The Residence at 1428 Brickell se encuentra en el norte de la calle Tanto Tanto, que está ubicado en el downtown, a solo 3 cuadras del mar. Esta área es parte del distrito financiero de Brickell y se encuentra entre restaurantes eclécticos, galerías, ta, ta, ta. Díganme si esto no es una solución para nuestro Instagram, para nuestro post de Facebook, para nuestra web, para nuestros descriptivos y podemos hacer nuestro mailing marketing, vamos a hacer nuestro blog. Esto te saca muchísimo. A mí, que tengo facilidad para escribir y me encanta escribir, cuando son las 9, las 10 de la noche, no acierto una tecla y entonces voy nomás al OpenAI y que me dé y yo le corrijo. Yo le corrijo, es algo muy importante porque esto hay que humanizar un poco. Pese a que esto no está en la web, si yo hago copio, pego, la búsqueda que hizo Juancito no va a coincidir con las palabras de Juanita, y la de Juanita con la de Pepito y la de Pepito. Son únicas en el planeta Tierra. Acá dije, invertir en bienes raíces en Miami. Si estás considerando invertir en bienes raíces en Miami, hay una variedad de opciones a considerar. Un monstruo es esto, un monstruo. No puede ser que me hable de esta forma. Después le pongo yo, localización del Smart Brickell in Miami. En Miami. Quiere tomar en inglés, entonces escriban en español. Y dice, Smart Brickell está ubicado en el corazón de Miami, al sur del Centro Financiero Internacional y Comercial de la Brickell Avenue. Está situado junto a las inmediaciones. No entendió que es el proyecto, el edificio. Entendió, parece que es una zona, ¿verdad? Pero ustedes dirán, ustedes que están allá y ustedes que saben más de esto. O sea, tampoco.
puede ser utilizado sin una supervisión. Yo no puedo agarrar y ya copiar esto y no estoy seguro si se refiere a un barrio, a una cuadra, a un edificio o a un bar, porque se adapta a muchas cosas. Lean, el Smart Brickell está ubicado en el corazón de Miami, en el sur del Centro Financiero Internacional y Comercial, que es el Brickell Avenue. Está situado junto a las inmediaciones del Downtown Coral Gables, al Aeropuerto Internacional y la Costa Atlántica. El Smart Brickell ofrece una serie de servicios para los residentes, parece que se refiere al edificio, ¿eh? Entre los cuales se incluyen excelentes instalaciones recreativas. Sí, se refiere al edificio, ya supervisé. Eso es lo que quiero mostrarle a ustedes. Tienen que supervisar todas las veces lo que dice el bot. Después le pongo yo Miami World Center, ¿verdad? Y me sacan inglés, ¿verdad? Entonces, en Miami World Center fue un servicio como me preparé y me sale otra cosa. No tiene nada que ver con lo que yo estaba hablando. Yo estaba hablando del 600 Miami World Center y me salió con una cosa de la documentación, qué sé yo. Entonces le pongo yo, edificio 600 Miami World Center. Ahí parece que entendió. El edificio Miami, 600 Miami World Center, está ubicado en el corazón de la Lima. Esto es espectacular, gente, porque ni el 600 no nos dio esta literatura. El 600 está pasando unos hermosos dibujos, unas plantas, los planos, los precios, los pisos, los amenities, las comodidades, pero un texto en prosa no nos pasó y somos perezosos para redactar. Sin embargo, acá yo le puse edificio 600 Miami World Center y me trajo. El Miami World Center está ubicado en el corazón de la animada ciudad de Miami, esta magnífica torre residencial ofrece visitas irrepetibles. En verdad, va a ofrecer. Entonces, tenemos que corregir un poco, ¿verdad? No sabemos qué está diciendo este hombre o este dicho, entonces tenemos que supervisar, ¿eh? Y yo le pongo acá localización del World Center. Me trae acá una dirección. Beneficios de comprar un departamento en el Downtown Miami. Esto ya está de locos, porque esto ya va para un blog o para un email. Falta hacer copy, pega, logo y se va. Beneficio de comprar un departamento en el downtown, le pido yo. Escriban sin errores ortográficos, escriban en una buena mezcla. Las palabras que son en inglés, vienen en inglés, lo que corresponde a español en español, porque si no le vuelven loco a cualquiera. Es como hablarle mal a una persona que tiene poca o ninguna voluntad de entenderte. Entonces, beneficio de comprar un departamento en el downtown. Ubicación privilegiada, el vecindario del centro de Miami, uno de los destinos más concurridos. Precios razonables, la ubicación del centro de Miami significa el precio del metro cuadrado vendido. Nada. Nuevos proyectos, si estás buscando invertir en bienes raíces, la zona del centro de Miami se corta de cero. Valorización para futuro, futura garantizada. Valorización futura garantizada, la famosa plusvalía, debido al gran movimiento, un volumen, y muchas opciones de financiamiento disponibles. Comprar un departamento en Miami te ofrece muchas posibilidades de financiamiento para adquirir tu propiedad sin demasiadas complicaciones. Se trata de una alternativa, Sí, o sea, sigo deslumbrándoles o puedo pasar a la parte técnica. Beneficio comprar un departamento en el downtown y después le pongo de Avenue Coral Gable y me saca en inglés. ¿Por qué? Porque no encontré una palabra. Acá está la preposición en Miami, pero no fue suficiente. Entendió que quiero hablar en inglés. Entonces le pongo otra vez yo acá. ¿Qué hay para hacer en Coral Gable? Esta es una pregunta legítima, ¿verdad? Porque yo estuve en el Coral Gable, ¿verdad? Por leer el Coral Gable, pero estuve de visita, 30 minutos desde un auto. Entonces yo quería saber, en la realidad, ¿cuál es la movida y cuál es el beneficio de estar en el Coral Gable? En Coral Gable, Miami, hay muchas cosas para hacer. Puedes visitar el histórico Parque Venetian, puro disfrutar de las playas preciosas y tranquilas. Todo esto hay que verificar, ¿verdad? Yo no sé si esto es, ustedes tienen que estar verificando gente. Y luego le pongo yo Shop at Merritt Park. A propósito, le escribí en inglés porque quería que le gusta más el inglés. Entonces, cuando es algo muy específico, yo le traigo en inglés. Capaz que dice, compra en Merritt Park y me escribe cosas más aguada. Mientras que si le pido en inglés, y van a ver cómo cuando habla en inglés, explica muy bien y cuando habla en español es muy serio. Muy cercenado la inteligencia artificial, lo mismo para escribir. Entonces hay cosas que vamos a ir a hacer en inglés y después la traducimos, ya sea por traductor o con nuestros propios términos. Y acá le pongo localización de Coral Gable. Coral Gable se encuentra en... O sea, con estas tres preguntas yo puedo escribir de Avenue. Acá está todo el brochure de Avenue. Acá tengo el que...
que hay para hacer en Coral Gables, que hay en Emerald Park y la localización de él. Me falta poner cuántos pisos va a tener el edificio y cuánto va a costar la unidad. Nada más. ¿Verdad? Entonces pongo acá Vida Edgewater, ¿verdad? Vida Edgewater Residencia y me saca en inglés otra vez, ¿verdad? Entonces le pongo acá localización de la zona Edgewater, Miami. Una pregunta genuina porque después van a ver que utilicé esto en mi web. Edgewater se encuentra en el centro de Miami. Tal, 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 tal. Miren qué lindo. Wynwood. Diesel Wynwood. Le pongo request. Ah, acá me apuré demasiado. No, no quiere que le escriba cada 30 segundos nomás. Esto, por ejemplo, está brutal, gente. Gastronomía en el Beanwood. El Beanwood en Miami es una zona artística con una variedad de opciones gastronómicas. Encontrarás restaurantes modernos con cocina internacional. Ha puesto que no usa punto aparte, ¿verdad? Y luego yo le pedí, inclusive en una parte, le pedí, por ejemplo, visa B5 para, vamos a ver más tarde, con bullet point. Porque hablar de una visa y hablar sin punto aparte hasta a mí me marea. Entonces, bullet point y todo con toc, 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 con los iconitos ya te trae. Sin embargo, los beneficios de visitar el Beanwood de Miami ya me trajo lo uno, mejor vista, dos, experiencia más gastronómica, tres, una noche de diversión, cuatro, tiendas especializadas, cinco, opciones recreativas. Cállate de espalda. Beneficios para. Yo necesitaba, porque a veces esto es un poco largo ya para nuestro Facebook o para nuestro Instagram, ni qué decir, ¿verdad? Esto es más para un email o un blog, ¿verdad? Para marketing de contenido. Y para mi Facebook yo necesito algo más corto, entonces le pido así, beneficio de visitar el Beanwood de Miami, resumir. Y me resume el hombre, o la mujer, o la cosa, el bicho, la inteligencia artificial, ¿verdad? Y acá le pongo Nexo Residencia. El Nexo, se nota que estuve trabajando en una web, ¿verdad? El Nexo Residencia encuentra tal parte y tal, entonces ya me sacan. Y aparte entonces le pongo yo, beneficios de estar alojados en el North Miami Beach. ¿Verdad? Y miren lo que me saca. Facilidad de acceso, hermosa playa, actividades divertidas, cocina mezclada, variedad. Yo no puedo dejar de mirar esto porque estoy francamente azorado. No sé, yo leería otra vez todo el chat de lo que tengo desde hace 4 días. No tiene sentido que ustedes se pongan a leer conmigo todo el chat. Después alguien usó una palabra acá, me dice, Víctor, en el círculo áulico. Entonces escribo yo, círculo áulico. El círculo áulico es una estructura grupal que se organiza la cultura escolar y conforma con la motivación de compartir. O sea que esto, aparte de buscar en Google, yo puedo buscar círculo áulico en Google, pero si yo quiero transcribir, me va a generar lo que ya vi en Google. ¿Cuál es acá el secreto? Gente que está haciendo su página web o su Google, ¿verdad? El Google Araña encuentra que esto es único en el mundo. Mientras que si yo copio ya de Google, pego, estoy haciendo la operación que 1 millón de personas por metro cuadrado están haciendo. Entonces no tengo buen resultado de búsqueda en la araña de Google que está haciendo. Entonces, por eso es que cada uno de estos textitos es nuestro. Esto, por ejemplo, me encantó porque ustedes saben que el Leonard Orlando trae la casita, el plano, no trae el bla bla que se necesita como para entrar en calor, porque no le puedes tirar a alguien un folleto sin hacerle entrar en calor con algo, con una prosa poética. Entonces, Leonard Orlando, y dice Leonard Orlando y me trae una cosa en inglés. Entonces, le pongo acá. ¿Por qué? Le pongo en español, ya le hablo en español. ¿Por qué invertir en Leonard Orlando? Atájense, porque esto no está en toda la web. Yo busqué en la web esto y no encontré ni en los brochures de Leonard, ni en los vídeos de Leonard. ¿Por qué? Porque Leonard creo que tiene construcciones en 25.000 ciudades diferentes y entonces no se mete en hacer ciudad por ciudad. Pero este bicho ya me hizo. Invertir en el Leonard Orlando es una excelente opción para aquellos que buscan la combinación perfecta de calidad, precio y ubicación en la ciudad. Enter, punto aparte, yo le pondría. La empresa tiene varios proyectos inmobiliarios en curso, desde lujosas residencias individuales hasta complejo de vivienda multifamiliar. Enter. Esto significa que hay muchas opciones asequibles que pueden ser condominios. Y no voy a seguir leyendo por el mero hecho de. No sé, esto es un placer, porque yo me saqué un dolor de cabeza, pero de acá hasta la nuca. Ustedes saben lo que es redactar esto para cada cliente o para cada
o para cada brochure, o para cada email, o para cada, o se te pierde todo dentro de tus Instagram. Miren lo que es, ¿por qué invertir? Por si esto deje de ser gratis en pocos días, yo copié todito. Yo copié, tengo control copy. Y llegamos al Venlet Resi en español. Gente, atenti, acá hay un errorzazo, ¿verdad? Y hablé con alguien que es de Nicaragua, efectivamente no hay Venlet en Nicaragua. Cuidado, gente. Cuidado también con la inteligencia artificial que está en modo beta y deslinda responsabilidades. Entonces yo les quiero mostrar las luces y las pequeñas sombritas que tiene la inteligencia artificial. Acá hay un errorzazo grandioso. Dice, Venlet Residencia es un desarrollo inmobiliario ubicado y llamativo en área metropolitana de Managua, Nicaragua. Busqué por todos lados, no encontré, me llamó la atención, ¿verdad? Que cómo Venlet iba a llegar primero a Managua y después a Miami, qué extraño, dije, ¿verdad? Hablé con alguien que es allá, efectivamente, no lo hay. Entonces, manejar con cuidado, gente, ¿eh? Sin embargo, entonces le pido ya, Venlet Residencias Miami en español. Y me trae, dice, Venlet Residencia Miami, un edificio de lujo localizado en el downtown Miami, ofrece apartamento de 5 estrellas, la. Y Eleven Residencia Miami, en las residencias Oven, y acá entendió otra cosa. Cuidado porque esta palabra y Leven con un 11 en el medio no entendió y entonces me salió con otra residencia que se llama un Ven o parecido, ¿verdad? Y entonces vuelvo a pedir por otro lado y Leven. Las residencias y Leven son lujosas torres, ahí encontró. O sea que gente tienen que atender cuando usen esto, no usen a lo loco, ¿verdad? Luego le traté de empezar a pedir un dibujo, pero vamos a llegar más tarde, ¿verdad? A los dibujos, porque es otro mundo, ¿verdad? Y entonces le pongo yo lo siguiente. Acá ni sé qué pasó, acá no entendió lo que le puse, ¿eh? Acá no entendió y mira, me mandó un comando rarófilo, ¿verdad? Que no sé de qué trata, ¿verdad? Yo sé que el Bentley tiene unos elevadores para autos, ¿verdad? Porque sabemos, eso está, es el marketing de ellos, ¿verdad? Y entonces le pongo elevadores para autos en edificios de lujo y me explica toda la tecnología. Ah, acá yo puse el nombre de la marca acá le pu en este jeroglífico yo le puse la marca la marca registrada del ascensor que va a usar el Bentley para llegar sus autos hasta las unidades de los apartamentos. Y no entendió. Acá está, Deservator. Le pedí Deservator y le desatinó totalmente. Miren lo que trajo. Empezó a enloquecer, porque todavía es algo muy nuevo para que sepa, ¿verdad? Porque les reitero por octava vez, esto no se alimenta de la web. Tal vez sí, esta palabra yo busco en la web, pero bueno, vamos a entrar en búsqueda web. Deservator, lo busco en la web, la voy a encontrar. Pero la inteligencia artificial no trabaja sobre la web, trabaja sobre su propio procesamiento de datos, que no está en la World Web Wide. ¿Ok, gente? Esto no es la web, esto no es la web, está en la AI. Entonces vuelvo a decirle, y acá me llego a Sunny Isle. Todo esto es sencillo y llanamente deslumbrante. Y dice, beneficios de comprar un departamento en Sunny Isle. Ubicación privilegiada, amenidades, ventajas fiscales, belleza natural. Y acá se confunde un poquito. Acá ya al final le falla un poco el pulso. Experiencias recreativas, si no te podrán disfrutar los otros vacaciones, sino también experiencias. Y acá empieza a llover por entes implantadas por su tropical clima, tales como Bucero, Erapódica. Y acá ya tenemos que nosotros completarles con lo que sabemos de Sunny Isle. O retirar ese punto 5. O cortar en donde empieza a enloquecer, según nuestro grado de cansancio y de paciencia. O sea, es que esto está. Y nosotros, en la medida en que estamos usando, estamos entrenando, ¿eh? Y acá le pido yo de Else Residencias Miami, y dice, y me trajo una traducción, la residencia. Entonces le pongo yo, vivir en Brickell, Miami. Y muy lindo lo que me trajo. Brickell es un vecindario de Miami. Esto necesitamos muchísimo para nuestra web, para nuestra carta de venta, para nuestra oferta, para nuestro brochure, para todo necesitamos esto, ¿verdad? Localización del One Park Tower, ventaja. Uf, acá esto es de loco. Acá me trajo, mira, todas las ventajas del One Park Tower. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Algunas construcciones sabe, otras construcciones no sabe. Tenemos que nosotros filtrar.
As ventajas de estar alojado North Miami, costo reducido, ubicación céntrica, excelente recepción y playas prístinas. Alojarse en Edgewater. Edgewater ofrece alojamiento moderno. Haz que suena Edgewater Miami, la. Como se dan cuenta, estuve trabajando por otro lado. Y luego le pedí algunas cosas. ¿Cuántas patas tiene la vaca? La vaca tiene cuatro patas, me responde, ¿verdad? Y acá vamos a ver una, en un audio dice, primero, ¿dónde es Miami? Vean cómo habla el español. Oigan, quiero decir. Un segundito. ¿Por qué no me acá? Miami está ubicado en la costa este de los Estados Unidos, en el extremo sur de Florida. La ciudad se encuentra rodeada por bahías y océanos, y está situada aproximadamente al mismo nivel que los Estados vecinos Georgia y Carolina del Sur. FTX CEO Sam Bankman-Fried is a highly successful entrepreneur who founded the Miami company. está. Aparte le pedí, what happened with FTX Sam Bankman-Fried, que es este caso famoso, ¿verdad? Una persona armó un lío con el FTX. Primero, habla bien en inglés, pero su información está decrépita. Oigámosle, good English. FTX CEO Sam Bankman-Fried is a highly successful entrepreneur who founded the company in 2019. He has steered FTX to become one of the most dominant players in the cryptocurrency derivatives market, which has helped drive its substantial growth. Bankman-Fried has been an active advocate for crypto regulation, and he recently participated in a Coinbase campaign to fight for cryptocurrency legislation passage in New York. Logran entender la diferencia entre esto y la web, porque si uno pone Sam Bankman-Fried en la web, ¿verdad? Creo que le quieren dar dos condenas perpetuas, dos cadenas, 115 años de cárcel es la expectativa de pena con la mega estafa que hizo, ¿verdad? Sabe también cuántas vacas tiene, cuántas patas tiene la vaca, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar a un mundo interesante y cómo se utiliza esto, ¿sí? Dice, haz comprar propiedades en Miami con criptomonedas. Y acá, vamos, acá, voy a, acá ya me detengo un poquitito más porque llegamos a la parte final. La compra de propiedades reales con Bitcoin y otras criptomonedas es cada vez más común. La inversión en propiedades usando Bitcoin y otras monedas digitales no es nueva, pero ha ganado popularidad últimamente debido a la tendencia a 1.000 millones de dólares en la industria de criptomonedas. Algo no está bien redactado y tengo que mirar con cuatro. En Miami hay varias agencias inmobiliarias dedicadas que ofrecen una amplia variedad de casas residenciales, departamentos, villas, hoteles, apartamentos comerciales e incluso terrenos para construir edificios que se pueden comprar con Bitcoin y otras criptomonedas. Los proveedores en Miami normalmente requieren el depósito del 10% del precio total, preferiblemente usando moneda fiduciaria tradicional como el USD dólar. Y el restante 90% se puede pagar utilizando Bitcoin u otra criptomoneda según su preferencia. Esto incluye los gastos relacionados con títulos, coma, los impuestos de transferencia y registración asociados con registro, tiene que ser en buen castellano, y registros asociados con la compra-venta. Hago control copiar, me voy a un blog, le pido control pegar, voy a cambiar una letra, registro asociado con la compra-venta, sombreo esto y ahora me voy a una web con la cual estoy trabajando. Con el permiso de la dueña que le dije, voy a usar tu web para dar mi clase de hoy. Perfecto. Esta es una web marca blanca que yo tengo para quienes sea de ustedes, verán, me llaman y les construyo esta web en unos pocos días, puesto que esto es marca blanca, ya le cambio la carita a ustedes, pero tienen las propiedades clásicas en Miami, tres que están bien ofrecidas en Orlando, el vínculo con el MLS, una decoración, tu marca, y esta persona está sacando unos libros, ¿eh? Entonces entro acá y atiendan para qué sirve esto. Sí, sirve exactamente para lo siguiente. Criptomonedas era, ¿verdad? A ver un poquito, me voy acá.
Te dice EB5, crédito aprobado y acá vienes, revise con criptomoneda, descripción. Y acá yo me voy a ir y puedo ponerle esto. Le pongo hecho. Me voy otra vez a mi inteligencia artificial y me meto en un tema que medio que desconozco, ¿eh? Financiamiento de los bancos norteamericanos para inversionistas extranjeros. Los bancos de Estados Unidos, tararán, tararán, brindan financiamiento. Me voy acá en control copy. Esto necesita una supervisión seria, ¿eh? Lo que voy a hacer es una muestrita, si se quiere, irresponsable. Mira, porque estamos hablando de algo bien heavy, ¿verdad? Entonces voy a hacer un poquito los puntos aparte, no. Los bancos de los Estados Unidos brindan financiamiento para una variedad de proyectos inmobiliarios como la compra, construcción de propiedades, la realización de propiedades y tener, de otras, inmobiliaria. Enter. Para que no, para poder respirar. La tasa de interés requisito de préstamo dependerá en gran medida de los bancos elegidos. En general, los bancos prestan los pagos mensuales invariables. Enter. Otros los bancos ofrecen además préstamos comerciales para aquellas personas que sean aquí en un edificio comercial remodelado. Hay varios que un solicitante quiere seguir obteniendo financiamiento. Y acá viene, primero hay que buscar, primero hay que buscar entidades bancarias, ta ta tan ta ta tan ta ta tan ta ta tan ta ta tan. Cito esto está en nuestra historia. Y luego hay que buscar, investigar las diferencias disponibles. El final, la verificación crediticia, la, 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 la. Muy bien. Vamos a suponer que esto que estoy haciendo es archi irresponsable, ¿verdad? Aclaro porque no estoy interiorizándome. Les vuelvo a decir, por novena vez, ¿verdad? Interiorícense que lo que está escrito acá, ustedes lo sepan. O sea, infórmense, infórmense en Google. O bien infórmense por Google. Redacten por inteligencia artificial. Entonces me voy a... ¿qué era que estábamos hablando? Financiamientos. Muy bien, me voy acá a la guía de financiamientos y dice visa inversionista, no es esta. Dice un crédito aprobado, se llama el libro de la señora. Le pongo acá, le pongo hecho y me voy otra vez a mi inteligencia artificial. A la inteligencia le pedí, acá le pedí más corto, pero no, ya pegué lastimosamente, ya está. Financiamiento de los bancos, acá por ejemplo, atiéndanlo. Atiendan, atiendan. Le pedí financiamiento de los bancos norteamericanos para inversiones inmobiliarias con bullet point. SAS, atajate. Préstamos hipotecarios, préstamos de inversión, crédito constructivo, líneas de crédito y tarjetas de crédito. Atajate. Luego le pido financiamiento de los bancos norteamericanos para inversión más resumido. Punto. ¿Qué son proyectos de preconstrucciones? No sé ni qué me respondió. Los proyectos de preconstrucciones en la Florida están destinados a ayudar a los residentes y turistas a disfrutar mejor del estado. Estos proyectos incluyen el desarrollo de nuevas carreteras. Yo no entiendo, para mí que habla un poco que de castellano, un poco de inglés y chino. Entonces no entiendo bien lo que dice allá adentro, ¿verdad? ¿Qué son los proyectos de construcciones de la Florida? Ah, muy bien. Es decir, la preconstrucción o anticipación ta, 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 permite a los inversores de terrenos en casa que se han construido la línea, el alero, y este sí ya me gustó. ¿Verdad? Vamos a suponer que yo soy una persona muy responsable, que ya leí bien, aprobé esto, y ahora entonces yo voy a llevar a... No, no llevo directo a pegar porque siempre vienen unos símbolos, caracteres, cosas que quieren traer un poco de problema a la web. Entonces me voy a ir acá y la señora escribió un libro sobre los proyectos de preconstrucciones, ¿eh? La guía de las preconstrucciones para la Florida. Acá yo ya preparé los títulos, por supuesto, ¿verdad? Para no distraerles en eso y me quedé. Y por último, el último libro que escribió la señora es La visa EB5 inversionista es una forma de obtener la residencia permanente en los Estados Unidos para aquellos que invierten un mínimo de 500 mil dólares en ciertos proyectos. No voy a llevar todo. Porque yo, esto es más, le puedo escribir ahora, haz visa EB5 inversionista en Estados Unidos. Vamos, juntos. Ask, no hay que equivocarse, gente. Visa EB5, espacio, mayúscula, inversionista, espacio en Estados Unidos. Háblenle como un niño, y le voy a poner
muy resumido le voy a poner. Este 8 acá ya le va a volver loco si es que no, ¿verdad? Visa EB5, voy a poner bien la palabra EB5, voy a poner con mayúscula, y creo que EB5 tiene un guión, no, no tiene guión. Inversionista en Estados Unidos, muy resumido. Enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 segundos de retardo. Ah, no está mal, no está mal, ¿eh? No hay que ser tampoco tan malo con la inteligencia artificial. Y me trajo lo que yo quería, porque lo otro es muy largo para para una descripción de un dibujito en una web. Entonces yo le pongo acá la dice B5 Inversionista, un programa de migración de los Estados Unidos para los inversores no para obtener residencia legal o permanente o la Green Card al invertir en proyectos de negocio dentro de los Estados Unidos. El monto mínimo requerido para cualificar es 900 mil bajo determinadas circunstancias. Un millón de inversión del programa comienza con la aprobación temporal. El micrófono, por favor, gente linda. Se le rompía los bordecitos. ¿Se quiere que te compre otro de no ser orina? Micrófono, por favor, gente linda. Bonito, voy a ver quién viene. ¿A quién se le abrió? La Lisa Mar. Bueno, ya está. Delicias del vivo. Estas cosas no le tienen que poner histérico a nadie. La visa B5, el programa comienza con la aprobación temporal del trabajo, vía ta, 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 ta. Esta aprobación es seguida por la decisión, ta, 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 de cumplir 3 años, y acá está bastante bien para mí, para mi web. Entonces llevo esto y le doy control copiar, me voy a un área de nota, le toco un chiquitín, acá le voy a poner el monto mínimo requerido. De 900 mil, esta aprobación. Bueno, esto yo estoy poniendo así nomás, ¿verdad? Pero esto hay que leer bien y que sea amable a la hora y que tenga relación y humanizar algún término. Y si queremos hablar de tú, de vos, de ti, de usted, eso lo vamos tocando nosotros porque nosotros tenemos como cuatro formas de segunda persona. Entonces me voy a la página web y me voy a la visa EB5 y acá me voy a. Le doy hecho. Ahora le voy a poner publicar. Espero un ratitito. 3, 2, 1, ya está publicado. Y ahora puedo ir a mirar. Y a esto le voy a dar F5, que es refresh o actualizar. Que actualice lo que le acabamos de enriquecer con inteligencia artificial. Nos vamos en la parte de abajo. Y encontramos los cuatro libros de la colega. Dice Visa EB5. Y acá yo puedo entrar, acá puedo entrar, acá puedo entrar, acá me puedo mover. Y si entro, por ejemplo, bienes y raíces con, voy a entrar guía de, bueno, el último que hicimos, Visa EB5. Entro acá y acá tengo la descripción. Esto es, bueno. Esto, redactar es una noche, ¿eh? Estos cuatro libros, la presentación de esto. Es más, te tenés que tragar el libro para saber de qué podés escribir acá. Y dice, EB5, visa inversionista, vivir en Estados Unidos, posiblemente mediante, vivir en Estados Unidos es posible mediante inversiones inmobiliarias. Hasta ahí es mi boca. Y luego empieza la inteligencia. La visa EB5 inversionista es un programa la. Luego me voy al de al lado. Crédito aprobado. Los bancos, acá tiene que tener un subtítulo, por ejemplo, guía para, ¿cómo dice? El paso a paso para solicitar la financiación de tu propiedad en la Florida. Los bancos de los Estados Unidos tienen el financiamiento tan, 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 y está todo acá explicadito para que el cliente. Y acá, bienes y raíces con criptomonedas. Esto salió de mi boca. Recientemente aprobado, usa pago con criptomonedas, la tendencia del momento. Y me sale acá una pequeña explicación y acá.
guía de las preconstrucciones, todo lo que debes saber antes de invertir, la preconstrucción, una anticipación, y entonces está terminado nuestro, no, está totalmente alimentado con inteligencia artificial. Ahora lo que yo puedo hacer, verá, en los 2 minutos restantes, no es por acá, Víctor, en los 2 minutos restantes que nos quedan es lo siguiente. Me voy, por ejemplo, a este, cómo comprar propiedades en foreclosure, un tema, uff, ultra retequé contra, hiper difícil. Desarrolle un plan de compra de propiedad antes de comenzar a buscar la propiedad. Haga un contacto con broker. Investigue por sus, no sé, dice, por sus rellos, dice, sobre el banco o la entidad financiera. Considere pedir ayuda profesional. Solicite varias citas con agencias gubernamentales locales. Lleve consigo en todo momento durante el proceso. Perfecto. Voy a ir acá. Voy a ir a cómo comprar en foreclosure. Voy a copiar esto. Control copy. Me voy a mi organizador de texto. Esto está lleno de errorcitos gramaticales. ¿Se dieron cuenta? Se está lleno de errorcitos gramaticales, pero no importa. Vamos a hacer de cualquier manera. Y entonces yo puedo irme ya, por ejemplo, en este caso, ¿cómo adquirir una propiedad en foreclosure en los EEUU, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, yo puedo cortar en el punto 3, voy a cortar para poder poner una lámina, control X, y acá le voy a pedir agregar una imagen. Ahí, perdonen, acá le agrego una imagen. Cuál puede ser algo que parezca un foreclosure. Voy a pedirle una imagen multimedia Wix. Casa. Vamos a poner. Vamos a suponer que esta foto nos va, en verano va, ¿verdad? Pero no quiero perder el tiempo en elegir una foto. Y acá le voy a pedir simplemente que me agregue otra vez un texto. Y acá tengo que corregir esto, gente, ¿verdad? Un poquitito hay que glamurear y corregir. Vieron que está lleno de errores ortográficos porque la inteligencia artificial es artificial. No le va a ganar a la RAE todavía. No, y no lo vamos a permitir nosotros, que somos del ayer, ¿verdad? Lo que le voy a pedir entonces acá, que me haga espacio a espacio. Y en este mismo momento yo voy a poner la imagen. Y me voy a ir a una imagen, a ver si que tengo un pie de página. Me voy acá, carga desde la computadora. Esto es muy fuerte, gente. Esto es muy, 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 muy heavy. Lo que les voy a mostrar es tremendamente heavy. Acá me voy a ir a esta señorita. Traigo su pie de página que ya lo tengo hecho. Ah, también tengo su firma en alguna parte, a ver un poco su signature, los datos que usa como pie de página. Control copy, control pegar. Puedo poner esto un poquito más fuerte. Y terminé mi primera campaña de mail. ¿Verdad? Quiero ver la vista previa, fíjense. Perdón, esto es un blog. Es un blog en una web, ¿verdad? Entonces, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a volver acá y le digo a publicar. Vamos a publicar y acá me dice,
¿Desea usted convertir esto en una campaña de email? Estoy matando tres pájaros en un tiro. La inteligencia artificial me redactó, escribí un blog para mi web y voy a convertir en una campaña de email y puedo compartir en Facebook y puedo compartir en LinkedIn y puedo compartir en Twitter también. Entonces le voy a decir, sí, créeme una campaña de email. Atajante, porque esto es fuertísimo. Esto es muy, muy fuerte. ¿Verdad? Acá te sale así y le sale al cliente así. Desarrolla un plan. Acá falta un poco, siempre falta un poco de glamour, ¿eh? Dice, desarrolla un plan de compra. Vamos para que tenga sentido. ¿Cómo adquirir Foreclosure? No está bien escrito. Foreclosure. Foreclosure. No lo estamos viendo. Entonces, pero no importa, ¿verdad? El concurso no es de, ¡ay, qué hice! Vamos a ver, un poquitito más grande, 60, 48, ya es muy grande, me voy a ir a 24, me voy a ir a 30, le voy a pedir 30, traten de usar siempre el mismo tamaño. A mí me gusta mucho el centrar, ¿verdad? Y hasta ahí nomás, no voy a tocar más tanto porque yo quiero que haga ritmo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo adquirir una propiedad en foreclosure en los Estados Unidos? Read more. Entonces yo le pongo, y cuando le doy read more, ¿me lleva a dónde? Me lleva a la web. Que yo estoy generando tráfico hacia mi web. Y en la web, yo veo quién me visitó, y es por Facebook hago retargeting de todos los que pisaron mi web. Entonces yo le pido un día a Facebook, quiero que todas las personas que pisaron mi web se les ofrezca este producto, ¿verdad? Voy a hacer el siguiente. Y acá yo tengo, por ejemplo, todos los contactos que yo... Vamos a poner acá hay un contacto. Esto debo ser yo. Yo Mabey. Debo ser yo nomás que entre dos, tres veces para llenar el mismo, ¿verdad? Siguiente. Y acá yo puedo poner... El subject. Comprar una casa en... Nunca usen así. Nunca. El asunto no va en mayúscula porque el email tiende a rebotar. Por más que quieras, ¿verdad? De última, ¿verdad? Una casa no vale. La palabra comprar no hay que usar en una campaña de mail. Estamos entrando ya en el mundo del mailing marketing. Comprar no le gusta al marketing. Entonces es, mira cómo... Se fue una casa en remate. ¿Cómo se fue una casa en remate? Verás, acá está el from y acá está el... Y acá puedo yo poner programar. Voy a programar, por ejemplo, para el sábado a las 23:04. Programo. Esto está listo. Y el email luce así. Y acá, los nombres están en revisión, ¿verdad? Acá puede mirar cómo luce mi correo electrónico. Que era una inteligencia artificial y que luego fue un blog y luego se convirtió en un email, ¿verdad? Estuvo fantástico. De la inteligencia artificial nos sirve para llevar a la web y de la web nos lleva al email y del email marketing. Entonces podemos hacer realmente nuestro desarrollo de contenido. Bien, gente. Les quiero agradecer a todos la presencia y no dejen de entrar a las capacitaciones, porque la única forma con la cual podemos estar en la vanguardia es con el conocimiento. Y es que el 2023 va a ser un año, como siempre, de desafío. Cada año nomás luego es un año de desafío, porque realmente cada tanto tenemos que un año de pandemia, con un año de encierro, con un año de vacuna, con un año de reactivar, y ahora este tiene que ser nuestro año para despegar. Jenny dice muchas gracias, excelente información. Gracias, Jenny, por la asistencia. Muy buenas noches para Jorge Manrique, para Janet, para Laura, para Lisa Mar y para Maile. Que sean muy felices y me llaman por lo que necesiten.